El incendio se da por extinguido, pero comienza una nueva fase. Después de superar la batalla contra el hume, la mayor rapidez posible, nos ponemos a trabajar para superar la batalla contra la recuperación. Y para eso hay un plan. Se comenzará con un diagnóstico de la zona que estará listo este mes y se actuará en lugares con más riesgo de erosión, especialmente por la llegada de lluvias. Prestarás especial atención a defensa das beiras do río Eume a prol de evitar achegas de cinza por arrastre pluvial. A partir de ahí comienza la recuperación de las 370 hectáreas de mayor valor ecológico arrasadas y donde, dice Feijóo, no todos los estratos están igual de afectados. En definitiva, vamos a recuperar el fraude de Eume. Ese objetivo. También aprovechó para destacar la actuación del operativo en condiciones difíciles por la orografía y por el clima, porque la sequía se alió con el fuego, una sequía que azota Galicia y ante la que la Xunta ha activado hoy un protocolo de actuación. Quiero decirles que estamos ante una situación delicada. Es cierto que a nivel actual dos encoros de abastecimiento hay que reconocer que ya empiezan a estar comprometidos. Las 60 medidas las explicará el consejero de Medio Ambiente en el Parlamento, porque Galicia sigue batiendo récords por ausencia de precipitaciones y las lluvias que han comenzado a caer no son suficientes.